Bueno, mi nombre es Luis Soriano, trabajo en Nueva Granada, Magdalena, y he fundado lo que hoy todo el mundo conoce como la Biblioteca Rural Itinerante Biblioburro. Soy maestro de la escuela primaria, licenciado en español y literatura, y mi trabajo es hacer que los chicos practiquen lectoescritura a través de la necesidad que tenemos, que es la oralidad. Pues hacemos lectura debajo de un árbol, hacemos lectura bajo la orilla de un estanque, en cualquier lugar del campo del Magdalena. Tenemos escuelas del Redondel, son las que funcionan debajo de los árboles, y que a medida que van rotando el sol, vamos corriendo el tablero y los niños van corriendo también sus sillas y van dejando al final del día un redondo debajo del árbol. Eso se llama la escuela del Redondel. Biblioburro, pues, que es lo que todo el mundo conoce hoy día, es para nosotros y para todas estas instituciones que están haciendo esto, una herramienta pedagógica que favorece a los maestros y a los estudiantes. Esto se hace sin ánimo de lucro, se hace también con muchas ganas y con mucho amor para que tengamos unos colombianos que quieran salir adelante. De todas maneras, leer un cuento y decirle que Margarita está linda la mar y que hay un renacuajo es despertar y incentivar la imaginación entre los estudiantes y adultos también.